hecho. No se hace con clase cada fuerte que tú te supones. Esto es lo que yo consumo, esto es lo que me da nota. En el tuve que yo me paso el día con una mascota. Voy hablando de jefa. Yo no hablo de pelota, yo rapeo de sola a sola hasta sudar la última gota. Rapero que no rebota, rima que nunca se agota. Yo hago rap inteligente, no apto. Si bebemos todos los días, ¿por qué? Tenemos. Si gastamos, ¿por qué? Tenemos. Si brillamos, ¿por qué? Tenemos. Sale atento a otro, eso ya lo sabemos. Oveja. Ellos siento gusto en una esquina, arrullando pompotes porque no tienen nada. Quieren beber, pero no tienen nada. Quieren gastar, pero no tienen nada. Lo oveja. Ellos siento gusto en una esquina, arrullando pompotes porque no tienen nada. Quieren beber, pero no tienen nada. Wow, así como va el negocio de la mercancía, vamos a hacer pila de dinero entre poco tiempo. Así que hay que echar para adelante, ¿sí? Con cuidado la gente, que hay unos tigres malos en el barrio fino. Tengo un calito, Anderson, se lo lleva el tipo de allá, pero cuídate que esa gente... Oye, loco, cuídate hoy. Cuídate. Y también, yo me cuido. Cuídate, el alma activa siempre. Está bien. Oye, loco, vamos a una vuelta, que el jefe me encargó de un cargo de unos tipos. No, ya, yo no puedo ir, el jefe me pidió que no me vaya al tipo. No le pare al jefe. Ojalá que los tipos no se desafinen con el negocio, porque si se desafinan nos vamos a entrar plomo todo el mundo aquí en el barrio. Ojalá que no, que no desafinen, ojalá. Ojalá que no haga bien esta vuelta. Sí, loco, mira, porque si desafina, le vamos a dar pila de plomo y vamos a ver qué hacemos con esta maldita vaina. Ya sabes que así, de momento no entramos plomo, se desafinan. Voy a llegar gente a ver qué lo que es, porque no veo esa vuelta. Bien, y si sale mano o algo, dame permiso para yo irme para quedarme en una esquina, a ver. Está bien, voy para allá, pero con atención a esos tigres, son unos malados. No, 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 no hay problema, está bien. Ya, digo, para allá. Ya. Pare, papá, eso llega ahora. Ya, esa gente tiene una boca, tú sabes que está moto por aquí. Claro. Estoy desesperado ya, yo tengo mi vaina. Pero que llegue rápido, papá. Si va de aquí. Algo, no, no sé. Oye, loco, ahí está la merca. ¿Y esa es la merca? Sí. ¿Estás seguro que está todo completo aquí? Claro. Claro que sí. Loco, pero aquí falta merca, ¿qué es lo que pasa? ¿Esa abuela que mandó el jefe? No, dime, aquí falta merca, dime que no te quieres. ¿Qué es lo que tú quieras? Oye, oye, aquí falta merca, dime que te va a hacer conmigo. ¿Qué tú quieres? No, que me haga lo que yo quiera, dígame, ahí está su jefe. ¿Cómo que allá abajo? Los jefes tuyos, los cuales son un par de plomazos, yo. ¿Cómo que haga lo que te va a hacer? Yo sabía que tenía. Se los días, jefe. Ya, los jefes se nos miraron con la merca. Mierda, yo te lo dije, yo que tú me tu cabronazo y no dañé el negocio, mierda. Usted se lo dije a él que no vaya solo por ahí. Oye, loco, mira, pero si ellos quieren problemas, vamos a darle problemas. No, que te hasta ahora, tío. Vamos, vamos. No, no, porque pasa, no, no. Para que respeten, no creo que es un mamarraco, ¡Ah, no lo mataron! Oye, me toca a mí ahora. Permiso, y ahí.
Mira, me matan el primo. Déjenme para abajo a ese también. Diablo, loco, mira, coronamos con la Mele. Cuando vayamos a compartir, a ti no nos toca igualito a tu primo, no se preocupe. No, jefe, pero él debe tocar al menos con nosotros, jefe. ¿Sabes, jefe, que él no trabaja igual que nosotros? No, 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 a ti no nos toca igual. Si no trabaja igual todito, así que vamos a compartir igualito, y no se diga más. Papi, ¿por qué tú no estás bueno para tener? No, que yo soy así, que tengo un corazón humilde. ¿Y a mí qué me va a tocar? Va a tocar todo tu vida. Tanto, yo estoy en esto, yo me voy a quitar de esto ya. No, usted sabe que yo voy para la universidad. Ya, nos vemos, cuídese, mi vieja. Sí, sí, loco, ya terminamos con esa gente, ya. Tenemos la mesa de una vez. Ey, ¿quito dónde está? Ah, no, está bien, está bien, está bien, pero que estamos aquí hablando de la mesa, que la vamos a pagar con Martín. Ya, ¿viste? ¿Aló? ¿Quién es? Yo, Franny. ¿Cuál es? Sí, yo, Franny. ¿Qué quieres conmigo? Necesito hablar una cosa importante contigo. ¿En dónde nos encontramos? Nos encontramos en el colmado La Lunita. Ya. Gato. ¿Qué pasó con la llamada? Mierda, me llamó un tal Franny ahí, pero a mí no me anota quién es. A mí me parece que él... de la banda de los guerrilleros en tal Fran. Yo creo que nos encontramos en el colmado de La Lunita. Vamos a con los muchachos, el platón y con los demás. Nos hace falta el Joan, que se fue para la capital en estos días. ¿Qué hacemos? La quedamos así. Oye, mi amor, ponle caso al niño que nos vamos a hacer una vuelta por ahí. Oye, dime cómo es, que tú estás ratatá, entonces vamos allá. Tú estás como es, yo soy como es. Si tú estás buena toda, yo te quiero comer. Yo soy la luz de la noche, también soy la luz del día. Porque tú me acordas, yo lloro por el día. Caliente con mi abuelo y tía, con los policías. Yo lo hago sin pensarlo, porque contigo no fallo. Yo te meto con pistola, con mi chica, tengo palo en la yarda. Como yo soy un rebelde, hago que tú bloqueales. No te cago un pantalón, entonces ponte una espalda. No te cago un pantalón, entonces ponte una espalda. Óyeme bacano, tú sabes que yo me tiro. Óyeme bacano.
Písalo. ¿Quién mierda tú eres? Ah, yo voy a hablar contigo. ¿Sobre qué tú quieres hablar conmigo? Sobre tu sobrino. ¿Qué le pasó a mi sobrino? ¿Qué le pasó? Me lo mataron. ¿Quién lo mató? Dime, ¿quién lo mató? Dime. Los guerrilleros. ¿Cómo tú sabes que los guerrilleros lo mataron? Yo estaba con ellos cuando lo mataron. ¿Y tú también participaste en el acto? Sí. ¿Pero tú estás dispuesto a llevarme a andar en ellos? Claro. ¿Estás seguro? Sí. ¡Vamos! ¡Camina! Yo pues para allá, mijo, entonces, ¿cómo está eso? Ya lo sé, colombiano, pero aquí está bien y tú cómo estás por allá. No, aquí estoy yo tranquilo. ¿Qué lo que es? Cuéntame. Estoy aquí, Leoncito, ¿para qué me necesitas, pues? Para hacer una apuesta, tú sabes. No, yo te llamaba para decirte que pues yo estoy aquí mismo en el barrio ya. Ya, ahí me escribes. ¿Qué me necesitas? Pues ¿para qué se puede saber? Para darle de bajo a unos tipos por ahí, ya me sabes. Pues papá, esa, yo te jalo allá. El cementerio aquí, que caiga. ¿Qué suerte usted tiene? Estoy aquí en el barrio. Está todo, está todo. ¿Qué se traerá este cabrón, pues? ¡Quedamos tú solo! ¡Da la cara que tú vas a pegar a muerte a mi sobrino!
muerte a la cara. Mátame. Y te voy a matar, idiota. Pero mátame. Vas a pagar la muerte, mi sobrino. Estás matando a tu sobrino. We'll be right back.